Isabel González, ingeniera ambiental y soy coordinadora de la sección de cambio climático de INSIBUME. INSIBUME cuenta con una sección de cambio climático que se dedica principalmente a estudiar el comportamiento de este fenómeno en términos técnicos científicos. Entonces, específicamente, la sección de INSIBUME, de cambio climático, rige y coordina la Mesa de Ciencias del Clima. La mesa está dividida en 6 subgrupos. Se tiene oceanografía, clima futuro, clima histórico, recursos hídricos, es muy importante estudiar cuál va a ser el impacto del cambio climático en los recursos hídricos, agropecuario y salud. La sección de cambio climático de INSIBUME pues, juega un papel muy importante en el sistema guatemalteco de cambio climático. El cambio climático es un aumento o una perturbación en la variabilidad climática que existe ya de forma natural en la Tierra. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando existe este balance en la dinámica atmosférica, también entra como en la ecuación el efecto invernadero que existe ya de manera natural. O sea, este siempre ha existido en la historia terrestre, ¿verdad? Lo que pasó después de la era industrial es de que el hombre empezó a generar, o sea, aumentar la concentración de los gases de efecto invernadero y lo que hace esto es retener el calor que está irradiando el sol y ya crea un desbalance en toda la dinámica atmosférica que antes estaba balanceada de manera natural, ¿verdad? Entonces, esto es conocido como el calentamiento global, aumentando la temperatura de la Tierra. Entonces, este aumento de la temperatura de la Tierra lo que causa es una alteración en la variabilidad climática que existe. Y esto altera todos los componentes del sistema climático, ¿verdad? Esto se puede ver reflejado en que, por ejemplo, aumenta la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos, ¿verdad? Como periodos prolongados de sequía o, por ejemplo, aumentan los fenómenos en las temporadas ciclónicas, ¿verdad? O sea, la Tierra está regida por un sistema climático, ¿verdad? El sistema climático está compuesto por distintos factores y distintas interacciones que existen en estos factores. Entonces puede que existan periodos donde el acumulado de lluvia sea muy notorio, como por largos periodos de tiempo, o puede que existan periodos donde no haya mayor precipitación, ¿verdad? Entonces esto afecta de por sí el ecosistema natural, pero también afecta a las sociedades, ¿verdad? Por ejemplo, la agricultura, o sea, como afecta el clima, afecta la precipitación y afecta la temperatura, puede afectar directamente a los sistemas de agricultura, afecta también, por ejemplo, la generación de energía. Entonces, esto va afectando toda la dinámica social, ¿verdad? INSIBUME, prevención para una mejor nación.